أديم الصلاة على الحبيب وصلاته نور وطيب الله صلى عليه الله صلى عليه Karina, soy una mexicana viviendo en Egipto desde hace ya 6 años, ya voy para 7 años. Estoy casada con un egipcio musulmán desde hace más de 10 años y vivo aquí en el Cairo, Egipto, tierra de faraones. Bienvenidos a todos, mil gracias por el voto de confianza que me están brindando, mil gracias por todos sus comentarios, mil gracias por los likes. Creo que nunca había recibido tantos comentarios y tantos likes en un video. La verdad estoy bastante impresionada. Sé que hay mucha gente que ha venido únicamente pues para dejar un mal comentario, algo no positivo, no constructivo, digámoslo así, que creo que finalmente es por lo que debemos de trabajar, por dar información constructiva, porque ustedes estén más al pendiente, sobre todo las mujeres que están en relaciones a distancia y que piensan venir a vivir a estos países, que tengan información pues lo más apegada a la verdad. Quizás no estoy dando toda la información como debiera darla, lo más completa posible, hacerles videos de 1 hora, 2 horas, 3 horas con información sería cansadísimo, pero al menos que tengan ustedes una referencia de, es verdad, yo pienso tener hijos en ese país, yo debo de checar qué es lo que debo hacer. Decía una señora por ahí en los comentarios, es que Nana debió ir e informarse antes de casarse con Feroz y... Ay, hermosa, créeme lo que la mayoría de nosotras, y ahora sí que me cuento entre ellas, no investigamos nada. Yo cuando llegué aquí a este país, y precisamente por eso abrí el canal, ya he dado razón en canales anteriores, mi canal no es nuevo, mi canal tiene aproximadamente desde la pandemia, desde el 2020, ya tiene 4 años, y mi canal lo abrí precisamente pensando en todas estas historias que pues yo me podía dar cuenta alrededor de todo lo que pasaba y de situaciones bastante pues controversiales. Fue todo un proceso para mí porque también yo tenía que comprender, pongámoslo así, desde el aspecto o desde el punto de vista visceral que podría tener, de que me daba coraje, de que no entendía, de que me frustraba, que en mi país se manejaban las cosas distintas, etcétera, etcétera. Y de verdad la pasé muy mal, hasta que llegué a un punto en el que dije, a ver, estás viviendo en este país, estás conviviendo con gente musulmana todos los días, gente que te respeta, gente que todos los días te da un plato de sopa, un alimento tienes en tu mesa, y que agradezco infinitamente el cariño que me han brindado. Entonces, también decía, tengo que entender desde mi punto de vista más humano, más... Créanme, chicas, que es un proceso difícil. Desde un punto de vista más humano, sin juzgar y ver las diferencias culturales, ver en qué momento podemos pues coincidir, en qué momento podemos tener una interacción mucho, mucho más productiva, que vaya mucho más adelante, que ellos puedan aprenderme aspectos positivos.
debe haber aspectos positivos en mi vida que muy probablemente hay gente que puede practicar. Igualmente yo voy a aprender mucho de ellos, pero esto lo tengo que hacer desde el punto de vista, pues, ser lo más objetiva posible en cada situación y sobre todo, si voy a dar este tipo de información, voy a brindar este tipo de información, tengo que ser completamente objetiva, completamente informarme de todo lo que me tenga que informar. Y créanme que ha sido un proceso, ha sido bastante, bastante valioso, estoy aprendiendo mucho. Ahorita con la situación de Nana, pues me he metido más a checar aspectos de la India que se me hacen súper interesantes. Hay muchas, muchas cuestiones, porque yo no soy erudita en el tema, ni de la India, ni de todos estos temas en realidad que estoy tocando. Sin embargo, pues estoy investigando porque para mí es muy importante darles la información pues lo más apegada a la realidad posible. Les voy a dejar pues fuentes de información en los comentarios. Si tengo algún artículo que compartirles, lo compartiré ahí en la caja de descripción. Pero sí es muy importante, chicas, de verdad que pues vayamos hacia adelante, que seamos constructivos en esta situación más que destructivos. No estoy aquí para juzgar a nadie, porque me cuento entre la gente que ha cometido muchos errores, que ha salido adelante, que ha tenido que luchar con muchas, muchas cosas. Mucha gente me dice, oye, te veo muy tranquila, te veo muy en paz. Créanme lo que sí, pasar por todo lo que he pasado. No me deja este semblante, no me deja esta tranquilidad, no me permite trabajar para ser mejor persona. Entonces, todo eso que pasé hubiera sido tiempo perdido. Hay mucho, mucho que platicarles. Me decían también en algunos comentarios que, sobre todo en videos pasados, que yo no soy o no estoy siendo justa, no estoy siendo solidaria, no tengo empatía con los hijos de Nana por lo que pasaron ellos. Y bueno, hay dos cuestiones. La primera, yo no estuve ahí. No sé exactamente, los padres manejan la situación con sus hijos de mil maneras. Y a mí, discúlpenme, si a ustedes 20 minutos o 30 minutos o una hora de video en YouTube les deja información verídica y oportuna, porque he visto gente que incluso se ha atrevido a diagnosticar que si esquizofrenia, que si, qué otra cosa he visto por ahí, narcisismo y muy interesante, la verdad, que tengan que hagan ese tipo de diagnósticos, porque bueno, puede haber rasgos, sí, pero de eso a diagnosticar a alguien con algo y sin conocer la problemática subyacente de su vida, créanme lo que, pues, al menos yo, Karina, discúlpenme, pero no lo sé. Eso es uno. No puedo juzgar en base a lo que veo en internet, nada más. Yo cuando veo ese tipo de comentarios solo sonrío porque sonrío. No me río de los comentarios, no es burla en cuanto a los comentarios. Puedo entender hasta cierto punto a la gente que le preocupe mucho o les preocupe mucho el aspecto de los niños. Lo cierto es que yo veo hoy a la hija de Nana y recuerdo cómo me sentía yo a esa edad con respecto a toda la situación bastante compleja que estaba viviendo en casa. Y no solo eso, yo viví abuso infantil desde los, no tengo una memoria así exacta, si fue a los 6, 7 años, como hasta los 10 años, quizás 11 años, quizás. Recuerdo que con toda la problemática que ya traía, pues me le enfrenté y le encaré a mi agresor. O sea, pues ya de aquí no pasas, ya de aquí nada. Entonces, trabajé mucho, mucho para eso y créanme lo que a mí siempre, siempre, la vida me llevó por otros caminos para atender situaciones en áreas de recursos humanos, en las empresas, etcétera. Pero a mí me hubiera encantado trabajar con niños, sobre todo niños que tienen este tipo de problemáticas,
porque sé perfectamente, sé en carne propia lo que se siente, sé en carne propia el trabajo, la dificultad que es, porque lo haces pues o ves la vida en base a lo que viviste y es muy difícil, es muy, muy complejo. Igualmente, y estoy consciente de niños que vienen de matrimonios o situaciones de este tipo que pues son disfuncionales, quizás abandono, como lo quieran llamar. Hay tanta complejidad en la vida familiar que la verdad no me atrevo a juzgar, no puedo juzgar. Y bueno, pasando al tema ya de lleno, sí considero muy importante comentarles esta situación porque de verdad es increíble que haya tanta desinformación al respecto. He escuchado a mucha gente en comentarios decirme que nada tiene que ver la ley de las leyes de la India con la religión. Yo me quedé pensando, las primeras veces que escuché esto, dije, algunas leyes, o deben haber algunas leyes, que sean específicamente para musulmanes en India. Debe de haber algo así. ¿Por qué? Porque aquí en Egipto lo hay. Egipto tiene sus propias leyes cívicas y leyes seculares. Sin embargo, pues hay un derecho personal para la minoría cristiana. Eso es en el caso de Egipto. Entonces, yo dije, debe de haber algo similar en India, porque hasta donde yo sé, pues sí, hay una mayoría de hindúes. Hay creo que un 80% de lo que vi, 79% más o menos, y un 14-15% de musulmanes, más todas las demás cristianos, parsíes, etcétera, que existen todavía esas comunidades. Y dije, yo veo complicado que en estas sociedades o en estas minorías se acepten leyes seculares o se acepten leyes cívicas que puedan ir incluso en contra de los preceptos religiosos de cada una de estas comunidades. Y encontré que como en Egipto hay una aplicación de la Sharia de manera parcial. Primero que nada, les voy a platicar qué es la Sharia. La Sharia o Sharia es un conjunto de leyes y directrices basadas en las enseñanzas del Islam. Se deriva del Corán, que es el libro sagrado del Islam, y de la Sunna, que son los dichos y acciones del profeta Mahoma. La Sharia abarca diversos aspectos de la vida, incluyendo la moral, la ética, el comportamiento personal y las leyes sociales y penales. ¿Qué áreas en la ley abarca la Sharia? La ley personal, que compone aspectos como el matrimonio, divorcio, herencia y derechos familiares. En la ley penal, castigos por delitos como robo, adulterio y asesinato. En ética y moralidad, comportamiento personal, vestimenta y dieta. Prácticas religiosas, reglas sobre la oración, el ayuno, la caridad y la peregrinación. La interpretación de la Sharia puede variar entre diferentes culturas y sectas dentro del Islam. Varía significativamente entre los países islámicos, desde aquellos que la aplican de manera estricta en todos los aspectos de la vida, hasta aquellos que solo la utilizan en ciertos contextos personales o religiosos. Hay países donde se aplica la Sharia plena, que son países como Arabia Saudita y países como, me parece que es Afganistán, y el otro es Irán. Hay países donde se aplica la Sharia de una manera parcial en cuestiones específicas, y en este caso entra la India, ¿ok? Leyes que son en base a matrimonio, custodia de hijos, divorcio y el otro era cuál, manutención. Hay países de Sharia influencial que, bueno, pueden estar un poco influenciadas sus leyes cívicas o sus leyes seculares por la Sharia islámica y estos países son países como Indonesia y Malasia. También hay países de mayoría musulmana con sistemas legales, pues en su totalidad seculares o leyes o con leyes cívicas
Y estos, en este caso, son Turquía y Túnez, que Túnez, la verdad, me tiene bastante sorprendida. De Turquía conozco poco, francamente, pero de Túnez sí estoy bastante sorprendida por varias cosas que ya después les platicaré. Pero sí, ahí la ley es completa y absolutamente secular. Es importante que se informen, chicas, porque hablando, pues, por ejemplo, en países como India y como Egipto, donde la Sharia, pues, la Sharia islámica tiene o se aplica en situaciones específicas o en derecho específico, ¿sí? Hablándoles, pues, hay que investigarle, y esto sí va para las chicas, porque yo sé que hay chicas que no van a India y no van a Egipto, van a otros lugares. Pero acuérdense nada más y tomen nota, derecho penal, en derecho familiar, en derecho de contratos, chicas. Ahí sí, de verdad, pónganse las pilas, porque muchas de ustedes, pues, están dispuestas o a comprar propiedades o a poner negocios en países islámicos. Y se los digo porque ya lamentablemente muchas mujeres han perdido todo su patrimonio debido a que no se informan en cuanto a cómo está la situación de las leyes. Entonces, las leyes de contratos, las leyes de inmuebles en general, pues, pertenencias en ese país, de verdad, asesórate legalmente en cuanto a eso, porque eso es súper importante. La otra, derechos humanos. Hay países donde los derechos humanos simple y sencillamente no aplican. En la India, al parecer, hay posibilidades de que derechos humanos puede intervenir en este tipo de situaciones, que ya más adelante platicaremos de eso. Y bueno, pues esta es otra, moralidad pública. Porque en derecho y en estas cuestiones de la moralidad pública, hay países donde incluso mostrar la muñeca de la mano está súper penado. Y bueno, pues, excuso decir aquí lo que puede llegar a ocurrir si no te comportas de manera, digámoslo, modesta en algunos países. Hay algo que a mí me francamente, digo, qué injusto es que muchos de estos padres que ganan las custodias, la mayoría de estos padres, lo primero que hacen al ganar la custodia y cuando ya todo pasa, pues es irle a botar los hijos a las matriarcas de la familia. Esto siempre lo he dicho. La mayoría eso hace. Sobre todo si deciden contraer nupcias con otra persona. Para ellos, pues, esa parte es muy importante, porque en muchos casos las mujeres no los aceptan, en algunos casos sí. Pero como en nuestros países, pues muchas mujeres prefieren que los hijos se queden con los abuelos, pues deja a tus hijos con los abuelos o deja a tus hijos con la hermana, con ellas van a estar mejor. Aparte, se van a encargar verdaderamente de ellos. Por estos temas de roles de género, ¿sí? Eso es algo en muchas comunidades y en muchas culturas, no nada más por religión, sino incluso por cultura, esta cuestión de dejarles esas o esos menesteres a las mujeres de la casa. Sin embargo, recuerden que, bueno, pues el corazón de los niños, pues siempre, siempre va a extrañar a mamá. Y eso es algo que, por ese lado, sí se me hace bastante injusto que ni siquiera en muchos casos se gane la custodia compartida. Al menos debería de haber esa posibilidad, ¿sí? No sé, chicas, si es miedo por parte de estos señores, si es miedo de que en un momento dado se vayan a llevar a sus hijos o los vayan a influenciar para que haya un cambio en ellos, como es el león, creen que todos son de su condición, pero no. Lamentablemente, pues sí hay muchas mujeres que sí llegan a influenciar en esos aspectos, pero no toda la gente es igual. Entonces, pues eso es lo que. Porque creo que aquí estamos olvidando algo muy importante. Estamos olvidando los derechos de los niños, de los derechos de verdad. Es ese derecho que tienes. Vuelvo a repetir, tu madre puede ser como sea, tu padre puede ser como sea.
Pero cuando llegas a la adultez, cuando llegas a entender y a ver mucho más allá, cuando se te revelan tantas cosas, incluso de la infancia de tus padres, incluso de verdad llegas a amarlos. Si en un momento dado tuviste esa, pues, ese resentimiento hacia ellos, llega un momento que llegas a entenderlos y amarlos mucho más de lo que jamás te imaginaste, de verdad. Dices todo lo que tuvo que pasar, todo lo que no pudo entender. A veces estás un poquito más en cuestiones de conocimiento. Quizás puedes llegar a tener mayor conocimiento que el de tus propios padres y de verdad llegas a entender muchas, muchas cosas. Porque déjenme decirles que yo estoy convencida que el resentimiento es un veneno que te tragas tú pensando que le va a hacer daño al otro. O sea, al otro no le va a hacer ningún daño. El único que le va a hacer daño, y eso lo entendí perfectamente el día que me liberé de todo ese resentimiento que tenía y que cargué por años, porque yo sentía que, porque me hicieron sentir culpable en mi niñez, este agresor me hizo sentir culpable de lo que había sucedido, me hizo sentir que no valía, o sea, en muchos, muchos aspectos. Y cuando fui creciendo, cuando fui entendiendo, cuando me fui a mis terapias, cuando fui consiguiendo éxitos, cuando fui conociendo gente maravillosa, cuando leí libros maravillosos también, cuando empecé a adquirir toda esa experiencia y ese conocimiento de todos estos maestros que han estado a mi alrededor, que han sido amigos, han sido hasta el conserje de tu escuela, que ha sido un profesor, que ha sido tu primo, que ha sido un amigo. Todos estos maestros, de verdad, cuando aprendes de todo esto, es cuando sueltas y dices, o sea, de aquí para adelante, porque tengo que construir y tengo que construir lo mío y si puedo también, claro que sí, pues ayudar a los demás y construir para que todos estemos de la mejor manera. Lamento muchísimo y lamento de verdad, vuelvo a repetir lo que está pasando Nayeli. Estoy convencida de que este es un proceso para ella muy, muy complejo, que hay un camino muy largo por recurrir, por recorrer, perdón, pero Nana, no sé si me vayas a ver algún día, pero créemelo que si tú te enfocas en crecer y aprender de esto que te está pasando, vas a llegar muy alto, porque tienes facultades que te lo permiten. Cuando te enfocas en ti, en salir adelante, las cosas son de otra manera. Ahorita ya está en manos de Nana esa parte. Y creo que, pues, adelante, mi niña, porque hay mucho trabajo por recorrer. Hay mucha gente que te está apoyando y eso de verdad agradécelo todos los días para que llegue más gente a apoyarte. Somos gente que pues no somos perfecta, que también nos hemos equivocado, que también nos hemos cegado por amor en ocasiones y pues nos vamos contra el muro de contención directito, muchas veces. Pero si tenemos esa facultad de salir adelante, de curarnos las heridas y continuar, nadie nos detiene, se los aseguro. Les mando un beso, un abrazo y bueno, pues nos vemos en el próximo tema que son tema de embajadas. Por favor, no me satanicen a las embajadas, no me las hagan porque están haciendo su trabajo. Vamos a platicar ya más adelante o con respecto a ese tema. Bye. No olviden dejarme un comentario y su like. Gracias.